Esa figura. ¿Has visto a Luna? No, pero tiene que estar al llegar. He quedado con ella. ¿Cómo que has quedado con ella, chaval? Luna viene conmigo. Lo siento, tío. Esta vez te he ganado la apuesta. Esta noche va a ser mi gran noche. Buenas noches, chicos. ¿Queréis algo de beber? Sí, guapa. Dos cañitas. Hablo un par de cositas con mi colega y nos vemos. Ahora vuelvo. Ahora. Mira, yo pienso. Luna y yo vamos a tener temita esta noche. Así que, ¿por qué no te piras? ¡Cállate! ¡Feliz! ¡Carlos! Amiga. Mira, me has conseguido una cama gratis. Un taxi gratis. Pero es que he estado todo el día aguantando tus mierdas. Es que desde el primer momento que has empezado a hablar conmigo en el avión, estaba leyendo la bolsa del vómito. No te ha dado ninguna pista de que no me interesas nada. Mira, aquí te presento a Carlos Kaufmann Müller. Te va a contar unas historias graciosísimas que te vas a partir. Es que no puedo ni yo mismo. Y aquí te dejo una pistola. Para que cuando quieras... La gente me preguntaría por qué. ¿Cómo aguantas tan bien? Porque he estado contigo. He estado con Carlos Kaufmann Müller. Y he estado en una habitación aguantando toda tu mierda. No haces gracia. Y si quieres un consejo, cuando cuentes una historia, intenta tener un objetivo. ¿Ya sabes lo de la fiesta? Sí, lo he visto en la entrada. Sabes lo que eso significa, ¿no? Por supuesto. El momento justo para trincarle a Luna. ¿Pero qué dices? Si vas como el culo con ella. ¿Pero qué dices, carapán? Mira, las tías lo que les pone son los tipos duros. El chico malo. Y la grano, y no como tú. Te das más vueltas que la M30. Te equivocas. Las tías lo que les gusta es un tío romántico, como yo. A Luna le encanta, créeme. A ti te voy a hacer caso. Después de una pelea tremenda me echó de casa. Me dejó una cicatriz en toda la cara. El día siguiente, en el colegio, todos se burlaban de mí. Lo habría matado. Si me hubiesen dejado salir de aquel sitio, le habría matado. Luego me internó en un hospital psiquiátrico. Y allí me atiborraban a pastillas. Estuve 2 años. Pero no lo odio. En cierto modo, es una buena persona. Hola, chico muerte. ¿Ya tienes quien te acompañe esta noche a la fiesta? Puede. ¿Por? Bueno, había pensado que vinieses conmigo, pero si ya tienes planes. Bueno, en ese caso me lo puedo pensar. Suena genial. ¿Sabes cuánto? Bueno, ahora descansa, que te quiero enterito para mí esta noche. Tranquila, tengo aguante. Puedo esperar. Allí mismo. Y yo pensaba que el pavo venía a ayudarme para meter a mi madre en el agua y que no se le viera todo. Y le digo, pillad una pierna y yo pillo la otra. ¿Qué voy a hacer? Mira, esta gente luego se convierte en clientes fijos y yo estoy madrugando todas las mañanas para llevar a mi madre. Que menos que sacar un beneficio. Por una madre se hace cualquier cosa. Y más si está impedida. ¿Impedida ni qué? Sí que está mejor que yo. Si lo único que le pasa es que no...
Que no le cierra. Y ahí es donde entro yo. Y yo lo único que quiero es tomar colabar en una calle, tranquilo. Pero es que no me quito el cartel este que pone aquí. Soy un candido. ¿Estabas con Mar? Sí. ¿Y cómo se va todo? No. Está encantada. ¿Qué tal? Me encanta tener donde agarrar. Ah, toma. El José Alfredo ese, que dice que le llames para... Bueno, para lo que tenías que hablar, ¿vale? Enseguida vuelvo. Manchotes. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Que no, coño. Mariconada es nada. Los dos ahí. Desnudos. ¿Qué? ¿Tapándonos? No. Que te calles, joder. La madre que me parió. ¿Pero esta lo que es? Es una guarra del amor. Guarra no sé. Pero lesbiana un rato. Ahora ya entiendo por qué no me seguía el juego. Oye, tío, perdona que te hayamos flipado. Es que cuando te pones chulo... No te preocupes, colega. Siento. Se te iba a quitar a tu único ligue. ¿Un canapé? Un canapé... Y todos los que tú quieras.